Pues muchas gracias por las dos intervenciones que reflejan dos lados de una realidad preocupante, sea por los desarrollos en el futuro en buena parte del mundo, sean por los problemas a los que nos enfrentamos en las ciudades que creen tener resueltos una parte de sus problemas. Por lo menos algunos están en caminos de solución. Pero tú has tocado, alcaldesa, unas cuestiones que están muy lejos de la perfección todavía. La participación, que sin duda es un elemento esencial de lo que puede ser el futuro en las ciudades, está muy lejos todavía de ser, está en sus balbuceos primeros, casi diríamos, ¿no? Y por tanto, los esfuerzos que desarrolláis en Madrid creo que son encomiables y os deseamos el mayor de los éxitos. Joan, tú reclamabas una intervención europea en parte de los problemas que tenemos por delante en situaciones como las que has pintado para África. Sin duda, nuestro vecino y sin duda, por lo tanto, el más inmediato para todos los europeos. Donde además nuestro pasado, en general, como europeos, no ha sido particularmente brillante en muchas cosas. Y parte de los problemas que hoy se sufren, no diré que son fruto de la colonización en forma directa, pero sí el fracaso de muchas de las sociedades para resolver los problemas esenciales de las sociedades africanas, sin duda se debe en buena medida a una intervención colonial de muchos países europeos que dista mucho de ser un modelo ni siquiera de eficiencia en términos económicos. Pero el hecho de que tengamos los problemas delante, y tú has hecho muy bien en señalarlo, el gráfico a mí me parece el que estaba hace un momento. ¿Puedes volver a poner el gráfico? Es dantesco en sus proporciones. Yo creo que es lo que nos augura es un futuro absolutamente incierto, porque en buena medida me da la impresión de que los modelos, los paradigmas, las soluciones que hemos sabido encontrar hasta ahora, ello ha sido posible porque la escala de los problemas ha sido asumible hasta cierto punto. El incremento de las poblaciones y de los problemas consecuentes de urbanización ha sido, por llamarlo de alguna forma, proporcionado. Y además, a lo largo de un proceso de muchos años. El tema que tú has planteado encima de la mesa es que no solamente cambiamos de escala, es que además cambiamos de tiempo, se acelera. Y ese doble proceso yo creo que os encara de manera inmediata, como has venido haciendo en Hábitat, pero claro, con un grado de participación y de implicación a nivel político que dista mucho de lo que nos encontramos hoy en día en el mundo desarrollado, único capaz de poder siquiera plantearse el hacer frente a los problemas, o si no, no seremos capaces de dominar el leviatán que se despierta y tenemos delante, ¿no? Me da la impresión. No hay política europea común porque no hay unión política. Sin una unión política, a mí me parece difícil que podamos de verdad ir adelante en unos proyectos que implican no solo inversión y no solo decisión y, en cierto sentido, participación de unos mismos supuestos y de unas mismas soluciones, pero a una escala que Europa no ha conocido hasta ahora, ¿no? Y por lo tanto, yo no creo que eso se pueda hacer con el conjunto de países que están en la Unión hoy en día. Creo que se producirá de alguna forma una decantación entre lo que siempre se han autollamado los países fundadores
y algunos de los que nos hemos considerado buenos alumnos durante mucho tiempo, y por lo tanto, que mientras eso no se consolide y en el fondo se recree el ideal europeo con sus consecuencias, que son buenas y son malas a nivel de cada país en términos individuales, hay de todo. Mientras eso no sea así, yo creo que difícilmente seremos capaces de abordarlo con un planteamiento común, pero en serio, es decir, no común de pacotilla, de palabra, ¿no?, de boquilla. Y por lo tanto, creo que nos habéis dado mucho que pensar. Yo no sé si tenéis alguna fórmula mágica que aportarnos, no, además. No, queremos hablar, va. Pero quiero hablar. Por supuesto. Porque no estoy de acuerdo con lo que has dicho. La verdad es que no estoy de acuerdo porque a mí me parece que es muy importante algo que hablábamos esta mañana. Es que hay que tener la perspectiva de las ciudades. Ahora mismo las ciudades están teniendo un protagonismo que, aunque no haya políticas comunes estatales, ni haya una política europea en un momento determinado, eso no obsta para que haya ciudades en las que se puedan desarrollar políticas que mejoren sensiblemente su urbanización y su situación, ¿no? Ahora mismo está habiendo un fenómeno curiosísimo. Joan sabe que nosotros, la CGLU, la Organización de Alcaldes del Mundo, estamos entrevistándonos con Naciones Unidas, con el secretario general, con el señor Guterres, para pedirles que tengamos un vehículo directo de acceso entre ciudades y Naciones Unidas. Porque las ciudades ahora tenemos una autonomía impensable. Nosotros estamos pudiendo hacer acuerdos ciudad a ciudad. Estamos teniendo cooperaciones entre ciudades en las que los gobiernos no tienen nada que decir. Es decir, entre otras cosas, no obstaculizan, porque tampoco podrían hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un planteamiento muy interesante. Y luego, querido moderador, yo te quería decir que la participación no es una cosa débil. La participación es que está en las instituciones. Yo lo que quiero decir, me parece importantísimo, es que ahora mismo hay una ley, que es la Ley de Procedimiento Administrativo, promulgada en el 2015, que exige la participación en la legislación, que no se puede hacer ahora mismo una legislación sin antes escuchar a todos los ciudadanos. Otra cosa es que se cumpla o no, no lo sé. En el Ayuntamiento lo cumplimos, en los otros gobiernos no sé si lo cumplen. Y luego yo estoy muy orgullosa de unos datos, pero no por mí, sino por lo que significa de un retrato de nuestra ciudadanía. A mí me parece que haya 400.000 personas en Madrid inscritas en una página de participación, quiere decir que hoy día hay otras coordenadas para la acción política. Y por tanto, mucho más optimismo, querido moderador. Mucho más optimismo. Hay mucho más que hacer. ¡Vivan las ciudades! Yo quisiera también. Sí, por supuesto, adelante. No, yo creo que es muy interesante. Si vemos, de todas formas, la evolución política del planeta, ¿no?, vemos que últimamente hay una cierta tendencia hacia el capitalismo de Estado, hacia los regímenes con poderes, digamos, personalizados. Hay una cierta crisis a nivel nacional de la democracia liberal. Por ejemplo, es mucho más fácil para China tener una política africana que para Europa, ¿no? Sin duda. Y esto es la prueba de que realmente lo que está en cuestión, y en esto quiero coincidir con Manuela, es otro tema, es la calidad de la democracia. Es decir, vayamos a suponer que queremos vivir en sociedades democráticas, cosa que es suponer, porque hay mucha gente que en partes del mundo que no, como que no la han visto nunca la democracia de verdad, no saben exactamente qué quiere decir esto. Pero vamos a suponer, y además si el que llevaba la bandera de la democracia era Estados Unidos y va como va, pues la cosa queda un poco, en fin, relativizada, ¿no? Pero en la crisis de la democracia, que es un riesgo muy serio,
Yo aquí estoy a favor de Manuela en el sentido de que donde la democracia se puede recuperar y buscar y explorar nuevas fórmulas es en las ciudades, es en el gobierno de las ciudades. El gobierno de las ciudades son escuela de participación democrática y de la experiencia, en fin, la reforma democrática, de las fórmulas de administrar la democracia, articular la democracia, los experimentos y las innovaciones se están haciendo a nivel urbano, a nivel de ciudades. Y por esto creo que es muy importante lo que explica Manuela. Es decir, porque no están los libros cómo vamos a mejorar la democracia, cómo la democracia va a superar el reto que en estos momentos tiene. Pero en cambio, en muchas ciudades sí que hay experimentos, fórmulas, asociacionismo, no sé qué, participación, etcétera, que son muy, 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 muy relevantes como posibles antecedentes de lo que debería ser una resolución democrática a nivel más global, ¿no? Cuando veo este mapa, a mí me da la sensación de que podríamos establecer una especie de regla de tres. Europa es al mundo lo que Escandinavia ha sido para Europa, si somos capaces de asumir la responsabilidad de buscar mejoras objetivas de la democracia. Y esto tiene su dificultad y pasa sin duda por encontrar soluciones innovadoras para la participación ciudadana en las ciudades, en las cívitas, que es donde hay suficientemente gente como para que coincidan conflictos diferenciados, contrapuestos y a veces ambos legítimos, pero durísimamente contrapuestos, a los cuales hay que buscar solución. Y la única solución no puede ser solo ordeno o mando, sin duda. ¿Eh? O solo a través de, con perdón, de los tribunales, que también ha hecho Manuela referencia a esto. Por lo tanto, estamos en un momento de altísima responsabilidad para los ayuntamientos de las sociedades aún plenamente democráticas en explorar fórmulas que ayuden a digerir la xenofobia, que no es fácil, ¿eh? Yo he sido alcalde también y me acuerdo, oiga, no es fácil, ¿eh?, encontrar soluciones para digerir una cosa que está tan en el subconsciente de las personas, ¿eh?, por muy buena gente que se crea la gente, ¿no? Pero en fin, una de las cosas que las nuevas ciencias están descubriendo ahora con toda la ciencia cognitiva es que somos mucho más animales de los que nos pensábamos, y por lo tanto también deberíamos reconocer que hay que hacer gimnasia democrática. La democracia no cae como el maná del cielo. Es como el footing o como la bicicleta o como el pádel o el tenis. Hay que practicarla, hay que hacerse musculatura para aprender a gestionar esto. Yo creo que si hay alguna esperanza, como Manuela reclama, esta esperanza pasa por la apuesta por una nueva frontera democrática. Gracias. Sí, yo creo que no me habéis interpretado bien. Yo no estoy discutiendo. Yo no estoy discutiendo el interés de los experimentos y de las nuevas formas que están desarrollándose en las ciudades o que se pueden desarrollar en las ciudades. Nuevas formas de participación. Nuevos modos de hacer política, nuevos modos de allegar soluciones eventualmente. Yo lo que de lo que tengo miedo
es de la escala del problema y, por lo tanto, en términos realistas, de la escala de los recursos necesarios. Es evidente que se necesita un nuevo mecanismo, de unos nuevos mecanismos democráticos para solucionar o dar salida a una serie de problemas que inexorablemente se van a plantear. Y eso no está todavía ensayado, no está todavía visto. Pero la escala del problema es tal que exige, además de todas las intenciones y los desarrollos, exige un volumen de recursos, una capacidad de decisión y una capacidad de solucionar cuestiones concretas, mucho más allá o más, de manera más inmediata, digamos, que si estamos atendiendo o no a los afanes democráticos de una serie de millones, cientos de millones de africanos. Lo primero que tenemos que resolver es las necesidades alimenticias, sanitarias, de alojamiento, de escuela, etcétera, 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 etcétera. Y eso, yo tengo una serie de problemas o de dudas frente a la capacidad europea demostrada hasta la fecha de poder actuar. El mundo europeo es un mundo de estados y la Unión Europea es una unión de estados y, por lo tanto, los estados tendrán forzosamente que ser protagonistas de buena parte de esa acción, puesto que inexorablemente son los que van a aportar los recursos o muchos de los recursos, no digo que todos, ¿no? Y a mí lo que me da miedo y lo que no acabo de ver cómo podemos montar las estructuras para empezar a encontrar soluciones, porque creo que hace falta un ejercicio de una dimensión infinitamente más complicada y más difícil de lo que hemos hecho hasta ahora como europeos, por la magnitud del problema que tenemos enfrente. Y eso es un tema que yo no veo encaminado por ahora. Creo que tú tampoco. Tú has estado allí, has definido la política de hábitat y, por lo tanto, eres un actor principal de todo el esquema y una de las personas que más de cerca ha visto la problemática, ¿no? Pero es una cuestión que yo no acabo de ver todavía. Gracias, Luis. Ya sé. Público, sí. Sí, claro. No, no. Evidente. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Alcaldesa, has comentado algo muy importante, porque estamos en un congreso de arquitectura y de urbanismo. Y efectivamente has comentado el gran problema que tenemos los arquitectos en casi todas las ciudades españolas. Yo he tenido la suerte de trabajar en varias ciudades y todas tenemos el mismo problema en estos momentos, que lo hemos tenido anteriormente también. Pero ahora lo venimos teniendo mucho más, con mucha más profundidad, que es los tiempos. La arquitectura y el urbanismo necesita de una dinámica que no la encontramos en ningún sitio. Tú has comentado concretamente, perdona que el tema de las persianas. Está muy bien además el irse a una pincelada un poco anecdótica del tema de las pinceladas, ¿no? Pero, por ejemplo, podías haber comentado qué nos ha pasado con la Operación Norte en Madrid, antiguamente Chamartín, que llevamos 27 años intentando que se apruebe y que has hecho una labor fantástica, por cierto. Aprovecho para decir cómo has conseguido desbloquear ese tema y que ahora, a ver qué ocurre, porque efectivamente, que es los tiempos en las licencias y en el urbanismo. Bueno, dos ideas que son importantes. Tenemos que aprender a medir los pasos de la administración.
Yo una de las cosas que intento hacer en el ayuntamiento es que sepamos exactamente cuánto tiempo cuesta desde que se decide hacer una obra hasta que se adjudica. Entonces, estaríamos hablando, lo hemos identificado, cuánto cuesta, cuánto tarda, perdón, tarda aproximadamente 1 año y medio desde que se decide hacer la obra hasta que se hace el proyecto, se aprueba el proyecto, se licita el proyecto, se licita la ejecución, si se licitan las dos cosas, 1 año y medio, bien. Nueva ley de contratos del Estado, ¿cuánto más se incrementa ahora? Aproximadamente 5 meses. Podemos estar en decir que en todas las administraciones se va a tardar más o menos 2 años en plantear desde que se decide hacer una obra hasta que se comienza a hacer la obra. Esto es terrible, pero yo creo que esos datos los debemos de tener. Dos, es imprescindible que cuando se haga un planeamiento se responsabilice la ciudad del planeamiento. Yo ayer, antes de ayer, no me acuerdo, hablaba con precisamente una de las empresas que es la que está, digamos, la que tiene los derechos de propiedad en una gran parte importante de Madrid Norte, ¿no? Y él me decía, el gran error de este proyecto es que nunca lo lideró la ciudad. Empezó por el ministerio, empezó tal, nunca lo lideró la ciudad. Y él me decía, por fin, ¿lo habéis liderado la ciudad? Aunque haya sido a base de decir, esto no, esto sí, esto nos gusta, esto no nos gusta, llegamos a acuerdos. Por eso yo digo que tal y como están las cosas, hay que hacer urbanismo de consenso. Hay que ponerse a hacer acuerdos. No hay otra solución, porque si no, entre los tiempos de la administración y la batalla de, o la espada de Damocles del Poder Judicial, se paraliza la ciudad. Nosotros, por ejemplo, nos encontramos paralizado todo el Pau de Calderón, ¿no? ¿Y qué tuvimos que hacer? Consensuar. Y ahora, pues hay un estadio banda y está desbloqueado. Es mi sistema, bueno, es nuestro sistema, nada más, no quiero. Hola, buenas tardes. A ver, yo creo que hay... Se han hecho dos discursos tan importantes el uno como el otro, pero tienen escalas muy distintas. En un caso se plantea la necesidad de abordar temas de carácter planetario que tienen que ver con la urbanización. Es más, es la urbanización la que ahora mismo es la responsable de los grandes impactos sobre el planeta. Por otra parte, tenemos una realidad urbana, urbanística, que es de pequeña escala, pero que no aborda esa otra escala, no la aborda. Es más, está colapsada. La propia alcaldesa dice que la planificación es deficitaria, o incluso la niega en parte. Yo creo que hay que reformularla. La planificación hay que hacerla, entre otras cosas, porque la realidad urbana es integral. Y solo puede ir desde la planificación, que hay que reformularla, de acuerdo. Pero la pregunta es, ¿cómo enlazamos una realidad urbana dedicada a los vecinos de esa propia ciudad, pero a la vez con una realidad planetaria que nos está demandando que los problemas vienen de las ciudades? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la resultante? No, yo creo que volvería a insistir en lo que he dicho en mi segunda intervención. Es decir, yo creo que aquí el reto es que tendremos que mejorar muy mucho la calidad de la democracia existente, de la gobernanza existente. Y esto afecta evidentemente a la planificación, incluso a los tempos que ahora mencionaba la alcaldesa. Es decir, estamos viviendo con un modelo de articulación o de funcionamiento democrático que quizás era útil después de la Segunda Guerra Mundial, pongamos por caso, ¿no? En los años 50. Pero en el siglo XXI, con una población mucho más informada, con un flujo de información en todo el planeta mucho más rápido, con los social media, claro, es que no hay que reformar los modelos de participación democrática.
porque no son ya suficientes ni para resolver los problemas de las ciudades de los países emergentes, ni para resolver los nuevos conflictos de las ciudades ricas, ¿no? Y un nexo de unión entre el mundo global y el mundo local, muy práctico, es la inmigración, ¿eh? Esto es global y tiene impacto a nivel de tu calle. Y por lo tanto, quiero decir que lo global y lo local están mucho más ligados de lo que lo estaban antes. Aquello que decían antes de pensar global para actuar local, siempre lo he tomado como un insulto a los alcaldes, como si nosotros no pensásemos o solo estuviésemos para gestionar. Yo creo que no, esto de pensar global y actuar local, no. Primero, pensar global, las cosas se piensan a nivel local, y cuando empiezan a funcionar a nivel local, luego se pueden exportar e incrementar de escala. Y en esto estoy totalmente de acuerdo contigo, que hay que reinventar también el urbanismo, porque no se puede continuar con el modelo actual de crecimiento urbano, entre otras cosas, no digamos ya si aquí hablásemos un ratito del cambio climático o de las cosas que también preocupan a la humanidad, ¿no? Por lo tanto, que la urbanización desde el punto de vista técnico está en crisis, totalmente de acuerdo. Que la solución no es que no haya urbanismo, sino que tiene que haber un nuevo urbanismo. Es lo que hemos intentado decir en la nueva agenda urbana. Y yo, a los que habéis escogido el lema, me gustaría debatir con el que ha escogido el título, porque yo no estoy bien de acuerdo, y no soy arquitecto, miren, soy médico, nada más alejado de la arquitectura, pero creo que la cuestión no es menos arquitectura, más ciudad estoy de acuerdo, pero menos arquitectura no, mejor arquitectura. Bueno, no sé, tu pregunta tiene muchos apartados súper interesantes. Uno, ¿cómo planificar? ¿Cómo planificar lo local? Estoy de acuerdo, coño. Tienes que contar también con lo global, aunque no sea nada más que para plantear estructuras de crecimiento de la población. Estamos totalmente de acuerdo. No puedes hacerlo solamente desde lo local. Pero desde lo local, ¿cómo planificar de una manera general? Sin hacerlo de la forma que ha sido habitual, que ha sido al final tan rígida, ¿no? Yo creo que hay que acostumbrarse a insertar la planificación del consenso en el marco de una estrategia clara de a dónde queremos que vaya la ciudad. La ciudad tiene que tener la ruta definida y después hay que pintarla, y hay que pintarla a través del consenso y naturalmente de la estructura de participación. Buenas tardes, intentaré ser breve. Lo voy a ser. Me cuesta, también me pasa como a Carmena. Como alcalde de una población muy pequeña, de 7.000 habitantes, no me deja de sorprender, siempre que acudo a un acto de esos, la empatía, ¿no? Y las similitudes que, por muy grande que sea la ciudad, compartimos, no importa la escala. Y esto me lleva a la reflexión de que si desde lo más pequeño a lo más grande, y podríamos hablar hasta el nivel mundial, al final la escala es algo que para los problemas y para las soluciones es algo que no debería importar. Y me lleva a la conclusión de que al final en las pequeñas localidades, y veo que en las grandes ciudades, las soluciones que aplicamos a nuestros problemas diarios, bien sean las persianas, o bien sea el crecimiento, o bien sea cualquier, o las relaciones entre los vecinos, que pueden aplicarse perfectamente a una escala mundial, ¿no? Entonces, llevamos un siglo
enseñándoles al mundo las, digamos, las sociedades supuestamente avanzadas, ¿no? Lo que es el crecimiento, ¿no? Y yo creo que el mundo ya ha aprendido lo que es el crecimiento. Y ya estamos nosotros en la era post-crecimiento, ya estamos viendo a todos los niveles medioambientales, humanos, que el crecimiento ilimitado es totalmente insostenible, y yo creo que ahora la labor, y desde lo local y desde lo más bajo, es hacer docencia sobre el crecimiento cero o incluso sobre el decrecimiento, ¿no? El problema mundial que plasmabais ahí en la pantalla, podemos hacer la reflexión que es muy similar al problema que ha sufrido España con el despoblamiento de las zonas rurales. Al final es lo mismo, o sea, se nos quedan los campos vacíos, se nos llenan las ciudades, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando ahora con África y con Europa. O sea, África, la gente va a donde ve el crecimiento, a donde ve la riqueza y a donde ve posibilidades de futuro para los suyos. Eso pasó en el campo en España, se trasladan a las grandes ciudades y va a pasar en África y va a pasar en países subdesarrollados a otros núcleos urbanos atractivos. Yo creo que hay que trabajar en lo local para que ese mundo rural tenga los suficientes atractivos, los suficientes avances para que la gente se replantee el volver a la esencia, el volver a un crecimiento, que no el crecimiento ilimitado es el futuro, ¿no?, sino que va más atrás, y eso mismo aplicarlo a nivel global. Sé que decirlo así es muy fácil, pero bueno, yo creo que como reflexión un poco que une los pensamientos que he presenciado aquí, yo creo que, bueno, tengo la suerte de cerrarlo, pues vale, gracias. Yo me siento muy bien representado por las palabras del alcalde del municipio de 7.000 habitantes. Muy bien. Bueno, a mí se me ocurre citar un libro súper antiguo, que seguro que todos los urbanistas lo conocéis, que es de Johann Kors, que dice que trabajar en las ciudades ruralizadas y los pueblos urbanizados. A lo mejor algo de por ahí, hay que darle vueltas al magín. Muchas gracias. Vamos a comernos un trozo del descanso porque vamos a entregar unos premios, que es una tradición también en este congreso, de uno de nuestros patronos, que es Andrew Wall, que da un premio internacional de diseño, y están aquí para hacerlo. No tardaremos mucho y os dejaremos descansar. Recuerdo que esta mañana, por el lío del control de la policía y demás, la mayor parte de la gente no ha recogido las bolsas con la información y el equipo. Están ahí para quienes se las quieran llevar, ¿de acuerdo? Bueno, buenas tardes a todos. Estimados amigos, la historia de la silla tiene un pasado fabuloso, un presente espléndido y un futuro ilusionante, porque ha demostrado ser la pieza de mobiliario con mayor capacidad de reinventarse. Prueba de ello es el 18º Concurso Internacional de Diseño, que cada año reúne proyectos de asientos y mesas diseñados por concursantes de todo el mundo. Un año más, queremos aprovechar el marco de este Congreso de Arquitectura para hacer la entrega de los premios de la pasada edición de nuestro Concurso Internacional de Diseño. Con 28.295 concursantes, procedentes de 124 países diferentes, ofrecen una idea de la proyección y trascendencia que han tomado estos galardones. La clave ha sido trabajar cada año para intentarlo hacer un poco mejor que el anterior, cuidando todos los detalles, desde la comunicación gráfica hasta la ceremonia de entrega. Y lo más importante, invitando siempre a los mejores jurados, arquitectos, periodistas, chefs, diseñadores, artistas y profesionales internacionales vinculados a la creación, el arte o la arquitectura. También ha sido fundamental la implicación de las más de 200 escuelas y universidades y de sus docentes,
que se han implicado en nuestro certamen, haciendo lo propio, dándole difusión y alentando a alumnos y estudiantes de todo el mundo a diseñar, crear e innovar. Así como de la Fundación de Arquitectura y Sociedad, que nos ha ofrecido un marco excelente para la difusión de sus premios. Antes de dar paso a la entrega de estos premios de este año, os queremos mostrar el vídeo de la ganadora. Hello everyone, my name is Berenice and I'm a master's student at LACOM Bruxelles. I had the pleasure winning the 2017 edition of the Andrew World competition with my project. I suggest the Meridian because it's an object that perfectly combines Andrew know-how on one side and that embodies a certain image of the Mediterranean culture on the other side, that stands to alternate the hectic routine with a moment of pause, of rest, a nap in the shade, on an object of relaxation far from duties and daily stress. The idea was to reinterpret this object in a way that is technically challenging using a combination of joinery system and stem binding. I would like to deeply thank the firm Underworld for offering every year an opportunity for a collaboration with designers from all over the world and especially for choosing my proposal. Bien, pues damos paso ahora a la entrega de los premios del concurso de diseño para lo que nos acompaña uno de los arquitectos internacionales de mayor repercusión y proyección internacional, Dominique Perrol. Los ganadores este año no han podido asistir, así que haremos la recogida y entrega en su nombre. El segundo premio, ha ido a parar a Chun Yen Chan, desde Milán. Entrega a Dominique Perrol y recibe María Aragoneses. Muchas gracias. Y bueno, y el primer premio ha ido a parar a Berenice Len de Salvatore desde Bruselas. Entrega al señor Francisco Mangado y recibe Carlos Casanova. Bueno, muchas gracias a todos por vuestra presencia y os dejamos ahora con un vídeo promocional del concurso. Mil gracias. Un ratito de descanso y se reanuda la sesión, ¿vale? Que nos quedan 15 minutos. Gracias. Thank you.
los ganadores que vengan a hacerse la foto, que se han ido corriendo.